Antes de comenzar este video, te recuerdo que ya formo parte del programa Apoya a un Creador de Epic Games en la tienda de Fortnite, Salvar el Mundo y Fortnite Battle Royale. Es muy fácil, solamente tienes que darle en la pestañita Apoya a un Creador e ingresar el código Zunca-Wikasa. Sin importar que juegues Salvar el Mundo o Battle Royale, el código es Zunca-Wikasa. Vamos a darle a aceptar y vamos a comenzar este video. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, gente bonita de YouTube. Los saluda nuevamente Zunca Wikasha, el dios de la horda, el dios de todos los troncos, el chaborruco más rucón de todo Fortnite. En otro video de qué comprar en la tienda semanal de Fortnite Salvar el Mundo. Antes de comenzar este video, ya se chutaron el anuncio. Vean, código Zunca-Wikasa, llama triple, 120 pavos. Un líder, un superviviente líder mítico. Y tenemos acá una llama de oro, 2 de oro, solamente con el código Zunca-Wikasa. Parece proselitismo barato de partido político. Vamos a bajar a la tele un poquito. ¿Y qué creen? Ya llegó la nueva arma, el nuevo esquema, la nueva LMG, la nueva ametralladora ligera steampunk, que se llama Cobre Dueto. Voy a hacer un review de esta arma y voy a hacer una comparativa con la máquina de escribir. Mucha gente la está esperando. Yo no estoy tan emocionado, pero bueno, vamos a comprarla. Hace mucho tiempo, recuerdo cuando empecé a jugar Salvar el Mundo, por ahí alguien me regaló una máquina de escribir. Me gustó más que nada por el sonido que tiene y obviamente el skin alusivo a la ametralladora ligera Thompson, tan famosa que utilizaban los mafiosos, los capos de Tutti Capi en Chicago en la época de los 20, en la época de la recesión, en la época del vino, del tabaco en Estados Unidos, en la época de la mafia fuerte. Pero bueno, ya después de todo este rollo, ¿qué vamos a comprar en la tienda? Bueno, ya saben que están los objetos del evento, cómprenlos todos los héroes, aunque no sean buenos, pero para que ustedes los puedan tener en el libro de colección o cuando se les antoje armar alguna escuadra ahí de Pascua, etcétera, etcétera. Objetos semanales, ya saben que siempre tenemos un esquema épico, tenemos la trampa de gas de techo, esta es un monstruo, si no la tienes, cómprala. Tenemos otra vez cobre guadaña elegante, oye, ese ya estaba. Tenemos el flujo legendario, recuerden que es muy importante comprar este flujo para poder evolucionar esquemas, héroes, defensores y también para sacar héroes del libro de colección. Recuerden que con flujo legendario se sacan, también con flujo épico, pero bueno, obviamente lo deseable es flujo legendario. La trampa de gas no la voy a comprar porque ya tengo por ahí dos o tres, inclusive pienso hacer otro esquema ahora que tenga el aventajado disponible, porque es el que más me falta. Tengo los perks, tengo las garrapatitas, pero me hace falta para hacer una full críticos. A full críticos, dice el niño rata. Vamos a comprar los espacios del arsenal importantes, ya que este es un juego de coleccionismo, de coleccionar tarjetas, esquemas, defensores, etcétera, etcétera. Y vamos a comprarlos. Supervivientes, estos yo les recomiendo que los compren si ustedes ya tienen sus escuadrones bien formados, pero bueno, les dan 4 y 4, les dan 8 manuales de entrenamiento. Tenemos cobre pistola hidráulica, no lo necesitamos, y tenemos todos los materiales de evolución, ya saben, fragmento de tormenta, ojo de la tormenta, rayo de una botella y gotas o gota pora de lluvia, que son muy necesarios para evolucionar héroes, defensores, esquemas, y entonces es muy necesario, aparte de los manuales, ya sean de entrenamiento, diseños de armas o diseños de trampas, son muy necesarios comprar este tipo de materiales de evolución, porque a veces uno quiere evolucionar algún héroe, supervivientes, algún defensor, etcétera, etcétera, y pues obviamente no vas a poder porque ocupas de estos materiales. Vamos a comprar las gotas puras de lluvia. Vamos a comprar las 40 gotas de lluvia. Yo creo que la gente de Epic debería de poner más de estos materiales disponibles, pero es parte del truco para que la gente siga jugando Salvar el Mundo y no se aburra, porque llega un momento que tienes todo lo que necesitas y pues bueno, también llegas a poder máximo y mucha gente lo abandona, nada más se loguea por los pavos. Compramos el flujo épico, por ahí está por un tridente cobre horqueta poderosa, crash pie roca, tenemos el aventajado raro, vamos a comprar el aventajado raro, aunque tenemos mucho, también es necesario para evolucionar o más bien modificar las ventajas de cada esquema, recuérdenlo. Vamos a comprar el aventajado poco común, aunque tenemos mucho.
pero siempre de esto se necesita para ir evolucionando. El ventajista, no aventajado yo, ventajista que siempre me hace falta. Hace un par de días tenía 10,000 y me dediqué a armar algunos esquemas de elemento. Hice por ahí unas armas, una arma de agua, hice una de energía, una de fuego. Y valió quesadilla, se acabó todo el aventajado. Tenemos también flujo raro, también pueden comprarlo, pueden evolucionar héroes, esquemas, etcétera, para poder hacer algunos manuales también. Mucha gente lo hace así y ya compramos todo lo necesario de la tienda y por lo que venimos, ¿verdad? Cobre dueto, vamos a verlo. Vamos a ver el cobre dueto. Ya estaba en el libro desde la actualización pasada, o sea, desde el pasado jueves. La actualización fue el jueves. Hoy va a estar la actualización disponible. Hoy va a estar la actualización disponible. El parche, más bien, ¿cómo se dice? El update. Al parche V850, o sea, va a haber una mejora al parche. Esperemos no traiga glitches, bugs, como dicen por ahí. Y vamos a ver esta arma, vamos a darle ver. Ando fallando un poco mi stick, ya se me jodió mi stick izquierdo. El arma se ve muy padre, habrá que probarla con la máquina de escribir. Por ahí voy a hacer un review. Yo no tengo el esquema, pero el buen Batman, uno de mis suscriptores, al cual le mando un saludo, me va a craftear una máquina de escribir y les voy a traer un review, un versus, vamos a ver quién gana, si la máquina de escribir o el cobre dueto. Vamos a comprar cobre dueto, vamos a tener que utilizar ahí el ventajista y el aventajado que tenemos y vamos a tener que subirla. Vamos rápidamente aquí al arsenal, vamos a esquemas y vamos a ver aquí, vamos a ver cómo viene. Viene con daño, índice crítico, elemento físico y 26% de daño, tamaño del cargador e índice crítico. Pues bueno, yo la voy a configurar. Voy a ver cómo me acomoda más. Yo generalmente todos mis esquemas les pongo daño, daño crítico e índice crítico. Esta ya se dieron cuenta, trae doble índice crítico. Creo que ahí le voy a mover. Le vamos a poner un poquito de todo. Vamos a balancearla, aunque yo sé que mucha gente le voy a llevar a full crítico, que la va a llevar a full crítico, dice por ahí el niño rata. Entonces nosotros la vamos a modificar, la vamos a hacer de energía, si es que nos lo permite. Y les voy a tener un gameplay con esta nueva ametralladora ligera. Vamos a ver qué tal se comporta y vamos a enfrentarla a la máquina de escribir. Sin más, gente bonita de YouTube, yo me paso a despedir. Esperen el video. Recuerden apoyar al canal en la tienda con el código Zunca-Wicas. Esperen el video, máquina de escribir en contra de Beto. Hasta la próxima, bye bye.